ser este público que de verdad nos anima el corazón y el alma. Gracias. Y quiero pedir un aplauso estruendosísimo para un hombre que es la cabeza fundamental de este proyecto. Y le amamos mucho y queremos pedir un aplauso estruendoso para nuestro señor productor, el señor Juan Torres. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Buenas noches, soy Juan Torres. Gracias de corazón. A nombre de todos los que hacemos posible esta obra mágica, maravillosa, que nos da tanto, que nos dice tanto, con la que soñamos, con la que reímos, con la que lloramos, con la que nos recuerda cada función, que dentro de nosotros hay un hogar, que debemos de confiar en nosotros, que nuestros sueños los vivimos todos los días, y sobre todo, que hay que vivir la vida hoy. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Estoy muy contento y muy emocionado, al igual que toda esta maravillosa compañía que ustedes han visto esta noche, y al igual que todas las personas que trabajamos aquí, que ustedes no ven, pero que somos 100 personas las que estamos todos los fines de semana trabajando y haciendo lo que más amamos, que es el teatro. Es inevitable, en lo personal, no dejarme enamorar por este proyecto. Cada vez que tengo la oportunidad de estar sentado en esa butaca, no puedo, de amor, de respeto, de admiración y de cariño por todos estos seres extraordinarios. Es una obra donde todos ellos cantan, bailan, actúan, todo cantado en vivo, no hay nada grabado, no hay secuencias, no hay nada de esas cosas. Un aplauso para todos ellos. Ese tornado. Te amo, Susana Alexander. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Mi maestra, la que me dio mi primera oportunidad, ella fue mi primera vez. Gracias. Un fuerte aplauso para la maestra Susana Alexander. Y gracias por el milagro de su presencia, que esa es la frase con la que cerramos siempre. La amo. Vine para acá porque cuando decía que todos cantan en vivo, cuando escuchan ese tornado, me encantaría que en esa parte del teatro, con un reflector, se parara a ella para que la escucharan cantar en vivo. El tornado es Scarlett Chico. Fuerte aplauso para ella, por favor. Hay mucho que agradecer. Y de verdad quiero pedirles que disfruten este momento con nosotros. Sé que ahorita, como diría doña Susana, todos están cotizando en la bolsa de Tokio, pero estemos aquí en este momento y quiero pedirles un aplauso más, y voy a presentarlos a todos ellos porque son fantásticos, y quiero empezar con él porque además de ser un extraordinario cantante, bailarín y actor, es nuestro coreógrafo y es mi amigo, el señor Pablo Rodríguez. Ella es Cari Muñoz. Zúñiga, perdón. Siempre lo hago. Mariela Vaqueiro. También es el León alternando con Felipe Álvarez. Enrique Maddox. Una extraordinaria artista que además ha hecho tanto por este proyecto, nuestra swing, y la más capaz de todo este elenco. ¡Ella es Leonora! El señor Jaime Bermejo. Ella comenzó y debutó en esta obra cuando una familia maravillosa, la que quiero, respeto, y que hoy está aquí, el heredero de toda esa tradición teatral, el señor Manolo Sánchez Navarro, me refiero a la familia Fábregas,
cuando produjo en los 90s El Mago de Wiz, ella fue y ahí hizo su debut y ahora se corona con este papel maravilloso, mi querida Dulce Patiño. Fuerte aplauso para ella, por favor. El primer actor de esta compañía que también estuvo en esa primera versión del Mago, el maestro Eugenio Montesoro. Un gran, gran, gran amigo y un gran león, protagonista de grandes musicales. Él es Fede Di Lorenzo. Para mí un sueño hecho realidad. Y hablando de la familia Fábregas y hablando de cosas maravillosas que hemos vivido en el teatro, hoy he estado en esa butaca, recordaba el diluvio que viene, recordaba la magia del inicio de esa maravillosa puesta en escena. Y no dejaba de pensar en Cats de los 90s en el Teatro Silvia Pinal, cuando ella salía y cantando esa canción memorable e icónica, el teatro se caía de aplausos. Gracias, María del Sol, por aceptar. Te amo. ¡María del Sol! A ti te voy a dejar al final. Él es un artista en toda la extensión de la palabra, es mi ángel de la guarda, es el escenógrafo de esta obra, es el coach vocal de esta niña y hace mil cosas más y baila tap también. Él es Oscar Acosta. Él es un joven, muy joven, muy joven talento y es una estrella. Él es el espantapájaros y es el señor Juan Fonsalido. Ella, junto con nuestra querida Marisol Meneses, alterna en el personaje de Ada Perla y nos ha enseñado tanto, no solo a quererla y amarla por su talento, sino por lo que es como persona, y se merece hoy más que nunca, sé lo que les digo, un muy fuerte aplauso para Crisanta Gómez. ¡El es Jorge Vélez! ¡El debutante David Zara! ¡Extraordinario talento! Ya no debutante después de las 100 funciones, nuestra dance captain y una mujer extraordinaria, ¡Bárbara Sepúlveda! Nuestra otra la perla y maravillosa artista Marisol Meneses. Y él también es el mago y él es Jonathan Ruén. Antes de llamar a este escenario, a todos los involucrados en este proyecto y a nuestros padrinos, por supuesto, quiero agradecer públicamente, con todo el corazón, a dos personas que han apoyado muchísimo este proyecto. Gracias, no solo por ser las estrellas que son, los grandes cantantes que son, los enormes artistas que son, sino por sumarse a este proyecto, no solo por tratarse de nuestra protagonista, sino por apoyar a esta compañía y por darme su voto de confianza. Gracias por siempre y para siempre, Lucero y Manuel Mijares. ¡Un fuerte aplauso para ellos, por favor! Gracias, gracias, gracias. Las historias no se cuentan solas y siempre hay un principio. Gracias, brother del alma, productor enorme, Guillermo Vigios, por estar aquí. Nuestra carrera y nuestra historia comenzó juntos y gracias por estar aquí esta noche. Gracias, bro. Y bueno, te voy a contar algo que creo que no te había dicho. Fíjate que cuando iban a producir la familia Fábregas esta obra de teatro, la iban a producir para Yuri. Y no se pudo porque tenían otro éxito en cartelera. Y después hicieron una obra extraordinaria con actores extraordinarios y con gente que ahí nació y con grandes Dorothys que se hicieron estrellas. Pero sobre... No, fíjate que no. Pero sobre todo con gente que hoy es memorable y que se quedó para siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Lucero, ¿sabes que este proyecto se hizo para ti? ¿Sabes que así nació? Y que después todos nosotros nos sumamos y nos enamoramos del mago terriblemente. Pero esto fue un sueño que inició contigo, con él,
conmigo y que fuimos a casa a preguntar si era posible que lo pudiéramos hacer, y la respuesta fue que sí, después de una carta conmovedora que tú escribiste. Te deseo lo mejor en tu carrera. Hoy al verte y al saber que pasaron 100 funciones, que viviste todo y más en tu inicio, en tu carrera, que superaste la prueba más grande que jamás hubiera imaginado, que eres divertida, que eres maravillosa, pero sobre todo que eres enorme, Lucero. Lo que tú hiciste ese día, el día de nuestro estreno, con ese patín, que gracias a esas 6 semanas hoy estamos aquí, gracias a tu arrojo y a la generosidad de toda tu compañía, pero gracias a tu talento, a tu valentía y a todo lo que hiciste. Nosotros sí sabemos qué hiciste. Nosotros sí sabemos lo que eso significa. Y te quiero decir algo. Escucha siempre a la gente que te diga las cosas que vienen del corazón. No hagas caso a lo que no sirve. Eres una estrella. Naciste siendo una estrella y vas a ser una gran constelación. Te amo. Felicidades. ¡Un fuerte aplauso para Lucero Mijares! Y ahora sí, antes de invitar a todos, quiero invitar a nuestra orquesta, porque van a entrar y van a tener que bajar de volada, porque hay una orquesta en vivo aquí abajo. Maestro Eduardo Soto y todos tus músicos a este escenario, por favor. Un fuerte aplauso para todos ellos, que casi nunca están aquí arriba, pero que esta noche quiero que les demos el aplauso que se merecen. Gracias, maestros. Gracias, todos de primera. Gracias, gracias, gracias por su talento. Muchas gracias. Agradezcan porque ya se van. Fuerte aplauso para ellos. Gracias, maestros. Y es tiempo de invitar a todo el equipo creativo de este proyecto. Pero quiero hacer una mención especial pues al capitán de este barco, que junto con Pablo, junto con Oscar, junto con el maestro Eduardo Soto, junto con alguien que voy a presentar ahorita, que se apellida Campos, pero ahorita digo su nombre porque no me voy a adelantar, creamos este proyecto y lo soñamos juntos. Él es nuestro director, el señor Ricardo Díaz. ¡Fuerte aplauso para él, por favor! También quiero pedir al diseñador y creador de este maravilloso vestuario, Yair Campos, que venga con nosotros. Quiero pedir también, por favor, a Estrella Rubio, que estuvo con nosotros, que pase a este escenario. Formó parte de la compañía. Todo el equipo, por favor, al escenario. Técnicos, vestuaristas, pelucas, todos. Vale, Ricardo, taquilla, pinpoint, manojo, prensa, gracias a todos. Rafa, maestra Kenia Jaramillo, directora del Fideicomiso de los Teatros del Seguro Social. Un fuerte aplauso para ella. Gracias a ella estamos aquí, por favor. Gabriel Antonio Álvarez y Gabriel Álvarez en este escenario, por favor. Un fuerte aplauso para ellos, que son mis cómplices y parte importantísima de este proyecto. Gracias de corazón por todo. Ya a todos los que puedan pasar. Maestro Mario Alberto, ven por favor. Miren, este señor es un ser extraordinario. Lo tengo que presentar y lo tengo que agradecer públicamente. Hablando de Cats de los 90s, él hizo la mecánica teatral de ese Cats de los 90s. Cuando bajaba ese barco de la pared, el Señor lo hizo. Y cuando soñamos en toda esta locura, lo buscamos, y es el ser más generoso que he conocido en la vida. Él ha hecho posible, como él dijo, no una mecánica teatral, sino una obra de ingeniería para que esto se levante y funcione en cada función. Maestro Mario Alberto, un fuerte aplauso para él, por favor. Rafa Carril. Una mención especial para Rafa Carril, nuestro director técnico, y para el Lápiz. Ven acá, Lápiz. Teresa, ven acá. El vestuario, nuestra jefa del vestuario. Lupita, María, Patti de pelucas, Laurita. Pasen para que les aplaudan. Son los verdaderos magos de este show. Dafne. Somos una familia enorme y hermosa. Y les voy a presentar a alguien más, pero van a tener que aplaudir para allá, además de toda la gente que está en la cabina. Para mí,
el mejor diseñador de audio de este país y una excelente persona, noble y amante del teatro. Gracias, Migue, por este diseño tan espectacular que hiciste del mago. Está ahí en la cabina. Un fuerte aplauso para él, por favor. No me falta nadie, no estoy omitiendo a nadie. Gracias a los anfitriones, gracias a todos. Es momento de presentar a nuestros padrinos de honor. Gracias, gracias, gracias por este honor que nos hacen con su presencia. Y muchísimas gracias por haber aceptado. Dos jóvenes, talentosos, exitosos. Y vamos a empezar por ella. ¿Qué podemos decir de ella? Los que la conocemos, la amamos. Los que la escuchan, la aman. Los que la ven en el teatro, la aman. Vayan a ver la próxima semana Vaselina, que es su último fin de semana en la Ciudad de México. Ella es enorme y es una estrella porque brilla sola y no molesta a nadie. Un fuerte aplauso para María León, por favor. Y él, ¿qué les puedo decir? Para empezar, es un tipazo. Para mí, es un amigo. Tuve el honor de ser su productor en un proyecto que amamos también con el corazón. Y ha sido una de las mejores experiencias en el teatro para mí con un protagonista. Un ser espiritual, un hombre que ama su profesión, que hace sus sueños realidad porque ahora está haciendo música que tanto ama también y tocando la batería. Y un gran, gran, gran actor, ¿verdad, Lucero? ¡Es un gran actor! ¡Él es el señor José Ron! ¡Un fuerte aplauso para él, por favor! Y les dejo el micrófono a nuestros padrinos, María. Muchísimas gracias. Un beso, paisano. Muchas gracias. Me genera un enorme honor que me pidieras venir, que nos pidieras venir. Primero porque sabes la admiración que siento por ti, porque no hay nadie más apasionado, más resiliente y más generoso que tú. Y es por eso que cada una de tus producciones es mejor y mejor y mejor. Y ¿sabes qué? El infinito es tu límite. Te lo digo de corazón, te admiro mucho y espero que un día podamos compartir. De corazón. Muchas felicidades, Juan, querido. Me encanta, de verdad, me encantaría resaltar que este es el elenco más 360 que he visto en mi vida. Muchas felicidades, todos cantan, todos bailan muy cañón, todos actúan muy cañón. Los admiro, los quiero a todos, les tengo de verdad una profunda, profunda admiración y respeto. Y he disfrutado muchísimo. Como niña chiquita y como mi artista bebé, está emocionada e inspirada nuevamente por cada uno y cada una y cada uno de ustedes. Y quiero hacer un recuerdo muy especial que yo tengo contigo, querida Lu. Y es que hace 2 años, tras bambalinas de Hoy No Me Puedo Levantar, me acuerdo que llegaste y te dije, ¿sabes qué? Me dijiste, ¡ay, me encantó, está padrísimo! Y regresaban en familia. Y era muy hermoso ver que te gustara esa apuesta, que te gustara nuestro trabajo. Y te dije, un día te prometo que me muero de ganas de ser tu público también y de aplaudirte. Y no pensé que iba a llegar tan rápido este día y de esta manera. Y me siento profundamente conmovida de ser tu espectador el día de hoy. Voy a llorar. Ay, me siento como mamá. ¿Qué te digo, no? Y me emociona mucho porque eres una gran artista. Yo sabía que iba a haber algo espectacular, pero no tenía idea. No tenía idea. Muchas felicidades, de verdad. Auguro lo mejor para ti, siempre porque te lo mereces. Tienes la mejor escuela del mundo, no solamente como artista, sino padres generosos y amorosos. Que te han dado el voto de fe, que eso es lo único que necesitas para que tu talento crezca y llene el mundo de luz. Y ahora yo quiero hacer esto también para ti, y es que algún día generar este decreto que veo que nos pasa seguido. Me encantaría, aunque ya sé que coincidimos sin saberlo, me encantaría de verdad algún día compartir tablas contigo.
sería un honor. Nada, muchas felicidades, que sean muchas, muchas representaciones más. Felicidades a todos. Buenas noches. Un placer compartir aquí con todos ustedes y, por supuesto, contigo. Chief, eres muy especial. Sé que amas al teatro. El teatro es tu vida. Eres un valiente porque tipos como tú que se arriesgan valen toda la pena aquí en este país. Y tú lo haces. Vas y vas, incansable, soñador, y te felicito. A ti, a toda tu compañía, grandes actores, maravilloso elenco, con sus 100 representaciones, que se dice demasiado fácil como espectador o como público. Cuando estamos del otro lado, cuando estamos aquí en el escenario, y sabemos todo lo que hay que pasar, todo lo que vivimos, piecitos rotos, sacrificio, esfuerzo, lo demandante que es esta carrera, eso es lo que realmente vale la pena. Y todo en conjunto es para solamente una cosa: divertir, llevar alegría y dar al espectador lo mejor de los corazones. Los felicito de todo corazón, de verdad, felicidades. Son maravillosos. Y a ti, mi querida Lucero, mi lucerito, este hombre es especialista en cumplir sueños. Como lo dijo hace un momento, hace mucho tiempo cumplió uno de mis sueños, hacer teatro musical en gospel, siendo Jesús, un personaje maravilloso, y hoy cumple un sueño tuyo. Es especialista en eso. Espero que lo sigas disfrutando. Tus padres deben estar demasiado orgullosos de ti. Y espero que esto sea el comienzo de muchísimos triunfos y de muchas bendiciones en tu vida y en tu carrera, mi lucerito. Te adoro y felicidades a todos. Felicidades. Gracias a todos, gracias querida María, gracias querido José por esas maravillosas palabras. Si quieres pasarte para acá para que develemos, José, y antes de develar, quiero dedicarte a ti, Tan, esta placa, mi hermana, en estas 100 funciones de mucho luchar, de mucho trabajar y de mucho hacer. Gracias por estar ahí conmigo, al lado, sin soltarme de la mano, como desde el primer día que llegaste, cuando naciste y te amé desde ese momento. Gracias por estas 100 funciones de decirme, tú puedes, sí se puede, y no dejes esto jamás. Te amo. Gracias. Y ahora sí, si nos ayudan a contar tres para develar esta placa, por favor. Dice, una, dos, tres. Está hermosa esta placa. Gracias, gracias, gracias. No la vamos a leer, los créditos están en su programa, consérvenlo porque además es conmemorativo de las 100 representaciones, muy especial. Y a todos les quiero pedir un último favor antes de despedirnos. Por favor, si les tocó, si les movió, si les dijo algo esta obra, si los transportó a otro lugar en estas 2:20, recomiéndenos, por favor. Es muy importante, hemos ampliado la temporada hasta el 7 de enero. Aquí vamos a... ¡Sí! Vamos a estar esperando al público con los brazos abiertos, con funciones adicionales en vacaciones. Y aquí estaremos viviendo y haciendo lo que tanto amamos y que esperamos que les hayamos dejado algo en su corazón y en su mente. Hagan que sus días duren más años. Buenas noches, que les vaya muy bien. Desde nuestra placa, María León y José Ron. Gracias, buenas noches.